Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimatum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la información correspondiente a esta hora de la noche, jueves 15 de abril del 2021, Ultimatum Noticias. Hay información muy, muy importante que comentarles en esta noche. Eh, campesinos e indígenas estuvieron derribando árboles con tal de bloquear carreteras, a qué grado llegan al ecocidio. También eh, se han reiniciado los asaltos carreteros en el tramo Tuxtla Gutiérrez-Las Choapas, esa famosa supercarretera que conecta al sur con el centro de la República Mexicana. Y normalistas volvieron a las suyas. Simplemente se les ocurre estar cerrando carreteras. Eh, eligen eh, cuál de los vehículos que van pasando les puede servir y hoy tomaron a tres autobuses de OCC también le reportó algo que no se veía desde hace mucho tiempo un asalto y robo a una camioneta en pleno estacionamiento de una plaza comercial de Tuxtla Gutiérrez pero vamos Rápidamente con una información de tipo político y que va a tener un impacto importantísimo a nivel nacional, se trata de reformas al Poder Judicial que están buscando el combate a la corrupción y el nepotismo. Esto lo dio a conocer hoy el senador chiapaneco y presidente del Senado Eduardo Ramírez Aguilar y es que se ha expedido la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial. Eduardo Ramírez, presidente del Senado, anunció la aprobación de las modificaciones a las leyes secundarias en materia del Poder Judicial en donde se destaca la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la la federación y la ley de carrera judicial. El senador Chiapaneco señaló que con las reformas aprobadas se busca combatir la corrupción, el nepotismo, el acoso, el hostigamiento, los sobornos, entre otras cosas, que permita lograr a un poder judicial más fuerte, más independiente con estándares de excelencia y honestidad. Vamos a escuchar al propio Eduardo Ramírez Aguilar, quien nos habla de este aspecto. Estamos discutiendo siete ordenamientos jurídicos. Aquí está el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, que reforma toda su vida institucional la ley de carrera judicial que será de beneficio para todos los jueces, magistrados, secretarios, la reforma a la ley general de trabajadores al servicio del Estado, hay reformas a la ley de amparo, a la ley de defensoría, a las reformas al artículo 105 de la Constitución, del Código de Procedimientos Civiles y estamos conscientes de que esta es una discusión importante para México, para impartir una justicia más pronta, más expedita, donde tengamos condiciones de igualdad y sobre todo de mucha justicia. Los normalistas vuelven a violentar las leyes. Hoy robaron tres autobuses de la OCC, Ómnibus Cristóbal Colón. ¿Por qué decimos robar? Porque es prácticamente robar. Si un particular llega, eh, se le atraviesa a cualquier automovilista o cualquier transportista, lo obliga a bajar de esa unidad y se la arrebata y se la lleva, pues es un robo, ¿no? Estudiantes normalistas, en este caso de la Escuela Manuel Larrainsar de San Cristóbal de las Casas, realizaron este jueves otra vez hechos delictivos y robaron tres autobuses de la OCC sin que autoridad alguna los frenara. Alrededor de 100 alumnos se trasladaron hasta el kilómetro 46 de la carretera Tuxtla a San Cristóbal de las Casas y una vez estando allí interceptaron a los autobuses obligaron a los pasajeros a bajar y se apoderaron de las unidades para realizar sus actividades de protesta. Era un suceso que se presentaba frecuentemente aquí en Tuxtla Gutiérrez, principalmente en el sexenio pasado. Eh, después, eh, cuando llegó este sexenio, bueno, pues se endurecieron un poquito las leyes, los eh, frenaron, o más bien la aplicación de las leyes. Los frenaron un buen rato, pero ahorita volvieron a hacerlo, en este caso en el tramo carretero Tuxtla a San Cristóbal. Y ya que hablamos de protestas, bueno, hay una nueva modalidad de protestas sociales, eh, muy desagradable. Eh, están eh, cometiendo ecocidio para cerrar carreteras. Resulta que a los campesinos se les ocurrió eh, derribar árboles para que obstaculicen el tránsito vehicular y de esa manera estar protestando. Esto fue lo que ocurrió, campesinos e indígenas de Oxchuc talaron unos 15 árboles a la altura del kilómetro 193 al 196 de la carretera hacia San Cristóbal de las Casas, otro grupo hizo lo mismo en el kilómetro 175 al 178, pero en este punto tiraron aproximadamente 10 árboles. Cuyo objetivo era dejarlos caer sobre la carretera para evitar el eh, tránsito vehicular. Ahí, pues eh, se están cometiendo principalmente dos delitos. Bloquear carreteras es un delito, se llama ataques a las vías generales de comunicación. Derribar árboles es otro delito, se llama ecocidio. ¿no? Y si le podríamos buscar, estarían también eh, configurándose. Otros delitos que deberían ser castigados y no están siendo sancionados. La dejamos ahí, ¿verdad? Les platicamos hace algunos días que una empleada o una ex empleada del Hospital Regional de Tapachula había ido a protestar a las afueras de ese mismo nosocomio en esa ciudad del Soconusco para exigir que la reinstalen en su puesto de trabajo, de donde fue despedida hace varios meses según ella, en forma injustificada. También se colocó cadenas en las manos, como una forma de estar atada, eh, y al mismo tiempo inició una huelga de hambre. Pues resulta que ya empezó a tener problemas de salud, precisamente por esa huelga. Y el día de hoy la tuvieron que hospitalizar. Ella se llama Ivana Moreno Cibrián. Mostró deterioro en su estado de salud y fue internada de urgencias en ese nosocomio después de haber estado en huelga de hambre durante varios días para exigir a las autoridades la reinstalen en su puesto laboral. La ex trabajadora, le recordamos, se encuentra en huelga de hambre desde hace 11 días y estará internada en observación durante las próximas 48 o 72 horas en espera de estudios eh, clínicos para descartar alguna anemia o alteraciones en sus riñones que pudieran peligrar su vida. Pero bueno, ahorita está bajo observación médica y seguramente van a corregir algún problema eh, que tenga en su, en su salud. Bien, eh, nos reportan nuestros corresponsales allá en la zona fronteriza, eh, entrevistaron a un activista y director del Centro de Dignificación Humana de esa zona respecto de los operativos que están realizando las corporaciones policíacas del gobierno mexicano y de Guatemala para tratar de frenar el flujo migratorio. Bueno, pues este activista dice que los cercos militares que han sido colocados en la línea fronteriza entre México y Guatemala han resultado un rotundo fracaso para frenar el flujo de migrantes centroamericanos que a diario ingresan a territorio mexicano. Añadió que todo parece indicar que la salida de migrantes de los países del Triángulo del Norte seguirá en aumento, sobre todo de mujeres y niños no acompañados, situación que es delicada y que a la vez se está viendo reflejada en la frontera norte, a donde pues, llegan a parar eh, miles miles de migrantes que se quedan estancados ahí porque ya no pueden parar, ahí sí hay un, eh, una vigilancia muy estricta de las autoridades estadounidenses y pues se quedan ahí en territorio mexicano, lo cual es indicativo pues que sí están pasando en la frontera sur, sí cruzan la frontera, sí cruzan, perdón, el territorio mexicano, llegan a la frontera norte y ahí donde ya no pueden cruzar hacia Estados Unidos pues se hacen más visibles. Y, y de dónde pasaron pues aquí en esta frontera y a eso se refiere este activista de que los operativos no están funcionando porque los migrantes siguen pasando bien hablemos de otras cosas le hemos estado informando constantemente de un conflicto agrario que hay entre Aldama y Chenaló. Hoy el gobernador Rutiro Escandón habló de eso. En Chiapas se prioriza la ruta hacia la reconciliación social. Por ello, se avanza en la solución de la controversia agraria en las comunidades indígenas de Aldama y Chenaló y en las medidas de atención a víctimas de este conflicto a fin de repararles el daño y en vías de cumplir con la recomendación emitida contra el gobierno del Estado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El gobernador subrayó la importancia de dar seguimiento al acuerdo de reconciliación y que se dé el entendimiento a través del diálogo permanente entre los pueblos y el gobierno del Estado. Vamos a escuchar eh, brevemente un mensaje del gobernador sobre esta información. Para tener mejor calidad de vida, para que nos vaya bien, para que se haga posible el sueño de lograr nuestras aspiraciones, es preciso evitar toda la confrontación, todos los pleitos, para que se pueda establecer la justicia, un trato igual, desarrollo para los pueblos. Solamente de esa manera podemos vivir en paz. Bien, eh, pues uh, vamos a otra información eh, que también es importante, que le queremos presentar eh, en, esta, en esta noche, después uh, de este eh, reporte que le acabamos de dar, que tiene también mucha importancia, que tiene que ver con el conflicto allá en Al Dama. Eh, hoy eh, fue entrevistado por eh, nuestro director Javier Guizar y su servidor José Antonio Constantino. Él es candidato del Partido de Encuentro Social a la Diputación Federal por el Distrito 12 de Tapachula. Afirmó que una de las principales acciones a realizar en la región Soconusco va a ser promover las fuentes de empleo desde el Congreso de la Unión, así como gestionar que empresas, industrias y fábricas de gran envergadura inviertan en esa. Regio, vamos a escuchar un extracto de esta entrevista. Pues mira, eh, principalmente es el trabajo, ¿no? Lo que todo el mundo día a día buscamos, eh, el, tra eh, el trabajo. Y pues yo desde el Congreso de la Unión buscaría y bajaría este, algunos eh, apoyos para que esta gente y gestionaría para que industrias o fábricas o o Inversión privada venga a nuestra zona a invertir, sí, valga la redundancia, para que esta gente, para que estos padres de familia o madres que buscan eh, el sustento de su, de su familia, este no, va, no, no busquen fuera de, de, de su lugar de, de este, ¿cómo se llama? De, en su lugar de de donde vive para que no abandones a, para que no abandonen a su familia este estamos en el entendido en mi partido sí y comulgamos con, con este con el núcleo familiar eh, vamos por, por el núcleo de la familia para que no se pierdan los valores que es lo que nosotros estamos buscando bien le hemos estado presentando pues varios incendios forestales recientemente eh, en los alrededores de Tuzla Gutiérrez ha habido incendios de pastizales eh, con mayor frecuencia que antes y es que también les hemos platicado que estamos eh, quizá en el pico, en la parte más alta de la época de estiaje, la época de secas, la época de mayor calor y por esas razones el pasto seco se vuelve pues, eh, más fácil. De incendiarse. Bueno, pues un nuevo incendio de pastizales fue registrado el día de hoy en las inmediaciones del Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, muy cerca de la plaza comercial Las Américas. Los bomberos de la capital chiapaneca lograron sofocar las llamas y calcularon que el siniestro afectó alrededor de tres hectáreas de pasto seco que se encontraba en esa área. Hace pues, aproximadamente 24 o 48 horas también le reportamos otro incendio en la noche en esa, misma, en esa misma zona. El gobernador ha estado insistentemente llamando a la gente a que tenga mucho cuidado porque a veces al estar quemando en sus lotes baldíos o alrededor de sus viviendas a la basura que ellos pues, desechan en algún momento, en alguna ocasión se les puede salir de control y se convierte en un incendio de pastizales como estos que estamos eh, viendo y reportando. Bien, en otra información, un presunto robo de una camioneta ocurrió en Plaza Cristal de Tuxtla Gutiérrez dentro del estacionamiento. Sujetos armados habrían golpeado a dos ocupantes de una camioneta blazer de color rojo les habrían arrebatado la unidad y habrían huido con rumbo desconocido. Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la mañana de este jueves dentro del estacionamiento de Plaza Cristal en la capital chiapaneca. Los asaltantes golpearon a los dos ocupantes de la camioneta, según el reporte de nuestro reportero. Aquí hay que recordar, siempre lo hemos criticado, porque pues en todos los estacionamientos aunque estén cerrados como este que se ha visto en las imágenes, eh, hay leyendas por ahí de que nadie se hace responsable de los daños o alguna otra situación que le pasen a los vehículos. Pero al entrar uno tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, por haber pagado ese estacionamiento, deberíamos tener derecho los automovilistas de que esos vehículos estén cuidados y de que haya vigilancia también al interior de ellos para que se evite este tipo de ilícitos como el que ocurrió el día de hoy. Pero no, las leyes no los obligan a los dueños de esas plazas comerciales a que respondan por este tipo de delitos que se cometen. Bien, y ya que estamos hablando de esto también, en, otra nota desagradable, han reiniciado los asaltos a autobuses de pasajeros en la carretera Ocoso-Cuautla-Las-Choapas. Eh, anteriormente eran más frecuentes, ahora son menos frecuentes, pero el día de hoy nos reportan que un autobús de la empresa OCC, que había partido desde Tuxtla-Gutiérrez y que tenía como destino la Ciudad de México, fue asaltado en la madrugada de este jueves a la altura del kilómetro 60 del mencionado tramo de Tuxtla las Choapas. El hecho fue reportado a eso de las 2:30 de la madrugada de hoy y para cometer su atraco los asaltantes colocaron obstáculos para bloquear la carretera, lo que obligó al chofer del autobús a detener su marcha y ahí aprovecharon para subir por la fuerza a la unidad y arrebatar a los pasajeros de todo lo que traían encima. Los afectados Pidieron auxilio al 911 y a otros números de Caminos y Puentes Federales y nadie respondió a los llamados. Ese también es otro tema a criticar porque es una carretera de cuota, los pasajeros, los automovilistas que circulan por ahí pagan una cuota y hay un derecho también a reclamar por todo lo que pase en esos tramos carreteros y según reportan los afectados del día de hoy estuvieron llamando y nadie les respondió al auxilio que estaban pidiendo. Hace aproximadamente un mes o menos de un mes, el 28 de marzo pasado, un vehículo particular donde viajaba una familia completa también fue asaltada por sujetos armados quienes les robaron sus pertenencias, causaron destrozos al vehículo y luego huyeron. Hasta aquí la información. Nada más permítame agradecer los comentarios de Doña Sari Castellanos, Enriqueta Fernández, Rubén Guilléndez de Tonalá, muchas gracias. Eva Méndez, muchas gracias. Eva Víctor Laguna, entre otros. Con eso terminamos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados. Ultimatum Noticias.